Con el cuestionamiento por parte de la bancada de la minoría, el Consejo Provincial de Piura acordó aprobar una adenda al presupuesto de compra de las videocámaras. La decisión se tomó por mayoría debido a que parte de la partida se utilizó en el proyecto del relleno sanitario y en la compra de volquetes para el servicio de limpieza pública, así como en el pago de las UNOPS, entidad que lleva adelante el proceso de licitación. A lo que finalmente vamos a abrir es de proyectos de 50.000 soles. Tenemos que decir que finalmente eso, en la realidad, entiendo que en el momento de la ubicación va a significar un problema de 550.000 soles reales adicionales al monto inicial. Yo quisiera preguntarle, señor ministro, de preguntarle al jefe independiente, y en todo caso usted como encargado de la vida, y que la vida es el órgano que dirige la administración. Estamos finalmente ante un estudio que no va a ser objeto de una revisión y que luego se nos diga que ese tipo de cámaras no es la apropiada, ese tipo de componentes que son varios, como ha precisado el asesor, son las que verdaderamente las que la necesitan. O intención política de aprobarlo, ya que si bien es cierto, aquí se dan dos fenómenos bien precisos. Después de la adenda se giran 138 mil dólares más, ¿verdad? Fuera de la adenda, ese es el primer aspecto. Pero ese aspecto, aunque parezca contradictorio, sí le dieron marco presupuestario. Porque para girar un cheque hay que darle marco presupuestario, ¿verdad? Entonces, ¿qué faltaba? Darle la legalidad de la adenda. Cuando se trata pues, de ejecutar un proyecto de videovigilancia donde de por medio hay tecnología, lo primero que uno hace, ¿no? Digamos como profesional, es mirar cuáles son las soluciones que se han implementado, digamos, en otras realidades, en otros lugares. Correcto. Entonces, digamos en el Perú, por ejemplo, en la ciudad de Lima, hay varias municipalidades que ya han llevado a cabo proyectos de videovigilancia. Hasta la fecha se sabe que ya existe un postor que ha ganado la buena pro en el proceso de compra de las videocámaras. Sin embargo, el nombre recién se dará a conocer este viernes de acuerdo a los plazos que maneja la UNOPS. La población espera que esta adquisición sea la mejor, sobre todo que los aparatos audiovisuales sean los idóneos para la realidad de Piura.